Hola, soy Bubu. Estamos en el Faro de Oriente en un episodio más de la Fábrica Faro TV. En este día soleado, pero con mucho viento. Vamos a empezar, quédense con nosotros. Pues el viento sigue y el programa también. En este primer bloque tenemos un video experimental a Vicente Gallo y una entrevista con Jaime López. Sigan en la Fábrica Faro TV. Hola, soy Josué de Vicente Gallo, toco la guitarra, toco sintes y también meto voz. Soy Javier, toco la guitarra, también toco sintes, unos juguetes y también voz. Soy Alan, el voz y bajo. Pues Vicente Gallo, el nombre nace de, pues, de buscar un nombre propio como para la banda. Gallo es de despertar y Vicente es de vencedor. Pues lo vemos como despierta y vence. No somos una banda que nos hayan puesto tanto en radio ni nada de eso, pero hemos tratado de correr la voz, ¿no? Siempre que vamos a otro estado, vamos con stickers o, no sé, nos bajamos a platicar con todos y decirles, hey, ayúdanos como a difundirlo, ¿no? Que solo es así como se puede. El sonido en vivo es muy energético, tiene pues, lo que son las guitarras, batería, bajo, secuencias, sintes, algunos juguetes que están intervenidos con Secret Bending, voces, o sea, creo que interactuamos los cuatro. Vayan mucho a escuchar bandas porque eso es algo que pues no se puede contar, es una experiencia muy diferente y no es lo mismo escuchar pues una banda, su disco, a verlos en vivo es otra cosa muy diferente. Sería muy importante y sería algo muy bueno para empezar a hacer crecer este género. No hay 100% apoyo ahorita, pero ya hay más medios, ¿no? Ya está como el internet, o está como nuevos canales, como ustedes también. Y la cosa nada más es ponerte las pilas, creo. Sí es difícil, porque no nada más empiezas a ensayar y empiezas a tomarte como que el tiempo en lo que es hacer, pues no sé, ver la página,
checar todo lo que es el arte, checar lo de fotografías, tienes que involucrarte en todo. Somos Vicente Gallo, una banda del DF, llevamos 3 años, un disco, verdad es una propuesta que lo hacemos sinceramente, combinamos un poco de lo que es rock, circuit bending, que es la modificación de juguetes que hace Javier, sintetizadores y de todo un poco. Creemos que sí debes ver en vivo como lo que hacemos, porque es ahí como donde realmente es lo que nos gusta hacer. Somos una banda honesta, que nos gusta lo que hacemos, y eso se puede reflejar escuchando el disco o viéndonos en vivo en una tocada, y también que estén pendientes de lo que hacemos en nuestros contactos de internet como Twitter, / Vicente Gallo. Eso sea algo muy claro, que Gallo es con Y, y igual en Facebook, / Vicente Gallo, y Gallo, vicentegallo.com. Nos pueden encontrar y saber las fechas, los planes que hay, los videos y en qué estamos haciendo. Un saludo a la fábrica Faro TV de Vicente Gallo. La música la llevo dentro, la verdad, y el texto tiene su propia música. A veces lo difícil es encontrar objetivamente una música, ¿no? Sobre todo cuando es en verso o en prosa, tal pareciera que hay música ausente, pero eso es lo realmente placentero de ver, encontrar en las entrelíneas una música propia que tiene el texto y una música propia que es la que uno puede a lo mejor crear o inventar. Especialmente Javier Villarrutia, Jorge Barbancoya, Tina Thomas, Felisberto Hernández, Matt Train, Anton Checo. Y eso es lo que se me ocurre igual, así de bote pronto. Apenas está
circulando mi más reciente disco que se llama Mujer y Ego. ¿Y aquí puede encontrar desnudos antes que nada, ¿no? Desde la portada, aquí hubo que repetirla porque era un desnudo muy escabroso, entonces tuvimos que abarcar un poco la lente. Pero adentro del booklet van a encontrar más desnudos, y sobre todo en las letras. Hay muchas cosas que me ponen al desnudo. Un buen amigo, Rafael Cantana, ha trabajado ahí, me ha hablado mucho del paro de ambiente. Algunas personas más, Caramar, que se presentó alguna vez. Y pues bueno, un día de esos nos veremos por ahí seguramente. Y a ustedes, un saludo para la Fábrica TV.